vamos a caer como un chico. Sí, estamos en despoblado. Ahora sí. Magistrados, en el alegato de apertura, como señalé el día de ayer, en el mes de mayo. De... Don Pablo, más cerca el micrófono porque le juro que usted no se ahí, le escucha. Ahí. Perdón por molestarlo, sí, pero le juro que no se le escucha. Ahora, ¿ahí sí? Sí, ahí sí. Ya. Ya. Magistrados, el día de ayer, tal como señalé a propósito del alegato de apertura del señor Juan Arrué y del señor Luis Cerda, señalé que en el alegato de apertura se habían hecho varias promesas, promesas que habían resultado cumplidas durante el desarrollo de este juicio oral, principalmente sobre la constatación o que el tribunal pudiese tener una aproximación a la realidad, al día a día en el CREAT Galvarino. Nosotros durante este juicio, digo nosotros porque me refiero a las defensas, dimos mucha importancia al contexto, cómo se desarrollaron los hechos, pero las circunstancias que rodeaban a la realización de los hechos. Queríamos que el tribunal pudiera apreciar de la mejor forma posible, pudiese imaginar lo más cercano a la realidad, las condiciones de hacinamiento, las malas condiciones generales en que estaba el centro y tantas otras que se dio cuenta durante este juicio. En definitiva, lo que queríamos mostrar y creemos haberlo logrado son los problemas que enfrentaban día a día los niños y los educadores de trato directo a consecuencia de las deficiencias del sistema de protección de menores. Respecto de la señora Cone, de mi representada, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fundación para la Confianza dedujeron acusación fiscal respecto de los siguientes hechos: que la niña Lisette, nacida el día 25 de abril del 2004, habría ingresado al centro, y voy a leer textual los hechos de la acusación, ingresó al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores CREAD Galvarino, ubicado en calle Bascuñán Guerrero, 910, comuna de Santiago. El día 21 de noviembre de 2014, por resolución del Tribunal de Familia de Colina, de fecha 14 de noviembre de 2014, en causa RIT, se menciona el número de causa, se encontraba bajo custodia permanente del Estado, privada de libertad, sin poder ejercer privada de su libertad, sin poder ejercer su libertad ambulatoria. En este contexto, el día 11 de abril de 2016, la acusada Tiare Ollarse, actuando en el ejercicio de su función pública de educadora de trato directo, y que ese día estaba a cargo de las niñas de la casa 2.2 del referido centro, entre ellas de la niña Lisette B.P., de 11 años a esa fecha, y en represalia a actos de desorden de la referida niña consistente en intentos de agresión a educadores, decir garabatos, escupir,
pegar patadas a casilleros, golpear puertas de dormitorio, lanzar piedras a ventanas. Durante ese día efectúa a su respecto actos ilegítimos de apremio, consistentes en inmovilizarla contra su voluntad, sujetando sus extremidades contra el suelo, subirse sobre su espalda o arrastrarla hacia el dormitorio de la referida casa 2.2. Cerca de las 20 horas y en horario próximo al cambio de turno del referido centro, que debía realizarse a las 20.30 horas, se produjo el último de estos apremios ilegítimos respecto de la niña Lisette B.P., que culminó con su muerte, consistentes en que en el dormitorio de la casa 2.2, la misma acusada, Diario Yarse García, además de la imputada Conefrit Castillo, ambas actuando en el ejercicio de su función pública de educadoras de trato directo de CREAT Galvarino y encargadas de la casa 2.2 y en respuesta a una desobediencia de la niña Lisette B.P., quien no quería quedarse en la referida casa y quería volver a la oficina de la coordinadora de turno, doña Jessica Figueroa, de consuno la apremiaron ilegítimamente, poniéndola boca abajo contra el suelo, reduciéndola violentamente por medio de maniobras físicas consistentes por parte de Tiago Yarse, en sujetar fuertemente las extremidades inferiores de la niña para inmovilizarla, incluso causándole lesiones, mientras la acusada Connie Fritt, quien a la fecha de los hechos pesaba alrededor de 90 kilos, se subió sobre la niña y con su cuerpo presionó fuertemente la espalda y tórax de Lisette B.P. contra el suelo, causándole lesión en cresta ilíaca, al tiempo que con sus manos le sujetaba sus extremidades superiores para mantenerla inmovilizada. Acciones que ejecutaba mientras la niña trataba de zafarse de la opresión que sentía en su pecho y que le dificultaba la respiración, para lo cual llevaba su rostro de uno a otro lado en el suelo, intentando respirar, resultando con múltiples lesiones en la cabeza y rostro, acciones que continuaban ejecutando mientras Lisette B.P., con fuerte llanto, les gritaba a las acusadas que la soltaran, que se iba a portar bien, que se estaba ahogando, que quería ir a orinar, no obstante lo cual, y aún percatándose de la situación de sufrimiento de la niña, las acusadas no la soltaron, se mofaron y persistieron en su actuar durante varios minutos, conducta imprudente que las acusadas mantuvieron hasta que la niña dejó de moverse, falleciendo Lisette B.P. a consecuencia de estos actos, por una asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. Los hechos del día 11 de abril, no, hasta ahí. Esos son los hechos de la acusación en contra de doña Connie Fritz. Magistrado, estos hechos sucedieron el día 11 de abril del año 2016 a las 20 horas. Estamos casi a 6 años de la ocurrencia de los hechos, 5 años y algunos meses. Lo primero que hay que aclarar, y creo que quedó claro durante el juicio, es que la niña Lisette no fue castigada por querer salir de la sala con la coordinadora doña Jessica. Ese fatídico día, Lisette empezó a cursar una desregulación emocional y por eso el resto de las niñas estaban intranquilas. Por eso se va a la pieza con Tiare. Y por eso, como han señalado los persecutores, y tal como señaló mi representada, doña Connie Fritz, ella subió el volumen de la televisión y va a ayudar a Tiare. Magistrado, también creo que es indiscutido a esta altura que a la niña Lisette no la iban a ver nunca. Que el día anterior, el día domingo, su madre no fue. Y que esto produjo una afectación en la niña. También creo que es indiscutido
que por la historia de vida de la niña, que nosotros expusimos latamente durante el juicio, a través de pericias, a través de sus fichas clínicas, su ficha psicosocial, a través de múltiples medios probatorios, no con un afán de demonizar a la niña Lisette, como señala la Fiscalía. El objetivo fue dar cuenta al tribunal de lo especial que era esta niña, de el tratamiento que ella debía recibir, tanto psicológico como psiquiátrico, que ella requería medicación y que esta medicación producía ciertas consecuencias en su organismo. Uno de estos efectos, y que también quedó acreditado durante el juicio, es que la olanzapina, que era un medicamento que ella tomaba al momento, al día 11 de abril del año 2016, no le fue suministrada ese día, ¿ya? Y tal como señaló la perito doña Aleida Kulikov, la falta de olanzapina puede producir descompensaciones y aumento de agresividad, que es justamente lo que sucedió ese día 11 de abril del año 2016. Ese día, señoría, la niña estaba agresiva. No fue un día normal para Lisette. Esto además quedó demostrado con la múltiple prueba testimonial presentada por el Ministerio Público y presentada por las defensas a lo largo del juicio, además de la prueba documental referida especialmente a los libros de casa y a los libros de coordinación presentados durante la etapa probatoria. Doña Connie, mi representada, llegó ese día a las 6 de la tarde. Ella debía llegar a las 8:30, que era el horario en que comenzaba su turno. Ella cuando llega no sabía nada de esto. No sabía que había sido un día complicado para Lisette, no sabía que a Lisette no le habían dado todos los medicamentos y no tenía cómo saberlo. Porque durante ese día y en las contenciones reiteradas que realizaron los educadores de trato directo, no estaba Connie, estaba Tiare y otros educadores de trato directo. Aquí, magistrado, esto no es tan simple como decir que ese día la niña estaba así simplemente porque falló su mamá y ella tuvo un problema psicológico, la afectó psicológicamente. No es tan simple. Lamentablemente, esta niña, como quedó acreditado durante el juicio, tenía problemas afectivos severos, tenía problemas del vínculo, tenía problemas de tolerancia a la frustración, lo que trajo severos problemas conductuales en la vida de la niña y más ese día 11 de abril del año 2016. De acuerdo a la historia de esta niña, que como dije lo expusimos latamente durante el juicio, esta niña tenía un tratamiento psicológico y un tratamiento psiquiátrico por un supuesto, que nunca se acreditó, abuso sexual. También estaba en tratamiento psicológico producto de sus especiales condiciones de vida. También estaba en tratamiento psiquiátrico, por lo tanto debía consumir medicamentos. Referido a eso también, creo que quedó claro durante el juicio que esta menor en algunos momentos de su vida recibió sobremedicación, lo que la hizo engordar, tener temblores, tener apneas y tener múltiples problemas físicos. Y también quedó acreditado que durante otras épocas no estaba sobremedicada, sino que no le daban los remedios. Los medicamentos psiquiátricos, si se dejan de dar de un día para otro, causan múltiples problemas y problemas más graves que a lo mejor que los que tratan de evitar.
Y eso es lo que pasaba con Lisette. En ocasiones se daban los remedios como correspondían estos medicamentos y en ocasiones no se suministraban, ya sea porque los medicamentos no llegaban al centro, no los proveía el hospital, o por diversos motivos, pero quedó meridianamente claro que el día de los hechos a Lisette no le habían dado olanzapina, que era un medicamento vital en su tratamiento. Toda esta concatenación de hechos desemboca en los hechos del 11 de abril, definitiva, en la muerte de la niña Lisette. Esto no comienza como señalan o como pretenden señalar las partes acusadoras, no comienza el 11 de abril en la mañana, no comienza el 11 de abril a las 20 horas. Magistrado, y por eso nosotros dimos tanto énfasis al contexto. Esto comienza cuando Lisette nace. Doña María Cristina Fortes, testigo presentada por la defensa durante el juicio oral, señaló detalladamente en su informe que expuso latamente acá en el tribunal la historia de vida de Lisette. Cómo esta niña, alrededor de los 5 años de edad, es por primera vez internada. Cómo sufrió durante su vida, su historia de abandono, de supuestos abusos, de violencia, de medicación, de abandono de la familia. Todo esto lo relató doña María Cristina Fortes. También lo relató doña Mónica Monge, que es acusada en esta causa, pero ella en su testimonio también se refirió a la niña Lisette porque ella justamente fue la psicóloga a cargo de la niña en el centro en algún momento. Doña Isabel Sea también se refirió a la vida de la niña en su declaración, porque ella también era psicóloga y también en algún momento tuvo que ver a esta niña. También dimos cuenta de ello a través, como señalé, de la ficha psicosocial introducida durante el juicio. Y también mediante la ficha clínica que se leyó al comienzo del juicio oral. En esa ficha clínica, magistrado, se da cuenta que esta menor estuvo interna por algunos meses en el hospital, bajo el cuidado de personal sanitario, personal calificado en esta materia, y que este personal calificado, llamemos enfermera, TENS, médico, psiquiatra, no podían contener las desregulaciones emocionales que presentaba la niña. Por lo tanto, debían medicarla con medicamentos mucho más fuertes que esos que se le daban en el centro. Y aún así, las desregulaciones emocionales de la niña no cedían. Magistrado, en el hospital donde hay personal de salud, personal calificado, donde está toda la infraestructura para cuidar de esta niña, debían amarrarla para poder contenerla. Y no amarrarla simplemente un rato, debían amarrarla varias horas al día, según se dio cuenta en los datos de la ficha clínica que se leyó. Luego de un tiempo que esta niña estuvo interna en este hospital, al cuidado de personal de sanitario, luego de estar medicada todos estos meses, y ya que no habían camas en salud mental, ¿cuál es la solución que da el sistema? Porque aquí hablo de un sistema deficiente, un sistema de salud, un sistema de protección de menores, la mejor solución es darla de alta y enviarla al CREAR. Magistrado, esta niña también tenía antecedentes de mendicidad, que dimos cuenta. Ella andaba en la calle con sus hermanos en un momento de su vida
Y por eso Carabineros, que la veía y que ya la conocía, la llevaba al tribunal de familia o daba cuenta al tribunal de familia, y por eso comienzan sus internaciones. De acuerdo a su historia vital, también sabemos que probablemente fue abusada en ese momento cuando estaba en la calle por personas desconocidas. Sabemos también que esta niña fue golpeada en algún momento de su vida por su padre, fue abandonada por sus padres, fue cuidada por su hermana, hasta que ingresa al centro a los 5 años. Y a los 6 años, producto de sus problemas conductuales, la comienzan a medicar. Y la comienzan a medicar no con cualquier medicamento, sino en su mayoría por medicamentos que ni siquiera están autorizados para niños. Medicamentos para adultos. En el número 11, magistrado, de la prueba de la defensa, se consta el informe de auditoría del Hospital San Borja Riarán, que muestra toda la farmacología que se le dio a Lisette. Señala que se empieza a controlar en el mes de octubre del año 2013, y en este lapso de tiempo, en ese centro por lo menos, se da cuenta de todos los constantes cambios farmacológicos de la menor. En ese momento y en ese documento se señala que la niña se le dieron los siguientes medicamentos. En primer lugar, olanzapina. En segundo lugar, tonaril. En tercer lugar, ácido valproico. En cuarto lugar, sertralina. En quinto lugar, metilfenidato. Sexto lugar, litio, aldol, lorazepam, clorazepam, solamente por mencionar algunos de los medicamentos que se le dieron a la menor durante su vida, en distintas combinaciones y posologías clínicas. Por eso no es extraño que esta menor, al momento de su muerte y en la autopsia, diera cuenta que tenía una hepatitis, creo que era el término médico. Tenía su hígado dañado por esta medicación que sufrió durante toda su vida. También esta menor, y también se dio cuenta durante el informe de autopsia, tenía una lesión cerebral que era producto de una supuesta hipoxia al nacer. O sea, tampoco también tenía este problema. Además, el informe de autopsia dio cuenta que esta menor tenía miocarditis. Una miocarditis que puede provocar o podría provocar en algún momento una arritmia. Además, según los testimonios de testigos, esta menor tenía, según dijo Connie, según dijo Tiare, según dijeron otros testigos, tenía adenoides. Esta menor roncaba, tenía problemas de apnea. De hecho, se evaluó y se dio cuenta en la ficha clínica la posibilidad de operarla para extraerle las amígdalas por este problema que tenía de respiración. Por eso, la historia de la vida de Lisette, la historia de su medicación, la historia clínica, el contexto en que se desarrolló su vida en el CREA, no es irrelevante, como señalan los acusadores. Por el contrario, es muy importante. Magistrado, quedó también de manifiesto que muchas veces algunos educadores se subieron sobre niños para poder contenerlo. Nunca, nunca hubo un evento como este que se reportara una muerte en el CREAT Galvarino. Por lo tanto, el hecho que doña Cone se subiera sobre Lisette y esta en 10 minutos, que Lisette se haya descompensado, que le haya tratado de contener con Tiare, subiéndose sobre ella, que se desmaye, y que en 10 minutos y en un corto rato de tiempo llega el SAMU, llegan los bomberos y fallezca, no es normal. Algo anormal pasó. La niña, si bien era una niña,
era una niña de una envergadura física importante. La niña tenía 11 años de edad, casi 12, al momento de su fallecimiento, porque justamente quedó también y se relató durante el juicio que esta menor iba a ser trasladada a otro hogar por su edad. Pesaba 54 kilos y medía 1,46 m. No era de una menor, llamémosla pequeña, ni una menor de poca envergadura física. Al contrario, era una menor grande para su edad y una menor que tenía mucha fuerza, atendido también el hecho de ser medicada. Ese día, señoría, el día 11 de abril del año 2016, confluyeron y se dio las dos educadoras de trato directo más nuevas del centro. Por un lado, Tiare, que estaba haciendo su práctica y tenía el turno diurno, y luego, doña Coni. Doña Coni, magistrado, no tuvo, porque aquí el Ministerio Público no la acreditó y todos los testigos señalaron en ese sentido, doña Coni no tuvo ningún tipo de capacitación ni inducción y tampoco tenía ningún tipo de conocimiento de base, de formación de ella. Ella tuvo que aprender, llegando al centro en corto tiempo, cuando los menores se descompensaban, ella tenía que actuar. No porque supiera los protocolos, sino porque ella tenía que actuar porque los niños empezaban a romper cosas, le pegaban a otros niños o bien se dañaban a sí mismos. Ella aprendió, en el corto tiempo que trabajó en SCREAD, que tenía que actuar. Nadie le dijo cómo, pero ella tenía que actuar. Y además, a pesar que ella no conocía, magistrado, los perfiles del cargo, no tuvo capacitación sobre contenciones, a pesar que no tuvo ningún tipo de capacitación ni inducción, además, los perfiles del cargo que presentamos nosotros como defensa durante la tramitación de este juicio, específicamente el número 37 y 38, que son los perfiles del cargo de los educadores de trato directo del año 2014 y el año 2016, señalan que la función clave del educador es efectuar contención emocional y contención física a los menores sin distinguir nada. Y por tanto, ella simplemente cumplía con su deber para lo que fue contratada. La inacción, magistrado, en una situación de descompensación o desregulación emocional, en el caso más grave como de Lisset, no era una alternativa. No importaba si es que habían cinco adultos, que era lo ideal, tenían que actuar. Si habían cuatro adultos, también tenían que actuar. Si habían tres, también. Si habían dos mujeres solas con los niños, también debían actuar. Incluso si estaba sola, debía actuar. ¿Por qué? Porque lo señala el perfil del cargo y porque era su obligación para evitar un mal mayor. Y sobre este punto, ella no recibió ningún tipo de capacitación. Ese día, señoría, ella llega a trabajar antes porque Tiare estaba sola y para que Tiare se pudiera ir del turno. Se pudiera ir del turno. Ella entraba a trabajar a las 8:30, que era el cambio de turno. Ella llegó a las 6. Volviendo a ese día, magistrado, ese día 11 de abril del año 2016, doña Marianela Alveal, la manipuladora de alimentos que declaró en el juicio, ella señala en su testimonio cuando declara respecto de la causa de Lisset, que ella ve durante el día que en algún momento, para contener a Lisset, doña Tiare se sube encima. Dice que lo ve desde la cocina y que lo ve hacia el pasillo de la casa.
Ese día también, señoría, el tío Domingo, la tía Jessica, la tía Tiare, tuvieron que contenerla entre varios en la tarde por la gravedad de su descompensación de regulación emocional y por la envergadura física y fuerza que tenía. Lo señaló don Domingo, lo señaló doña Jessica, lo señaló doña Tiare. Magistrado, aquí las descompensaciones de la niña Lisette no eran descompensaciones como las de cualquier niño. Eran desregulaciones emocionales, eran descompensaciones mucho más graves que las de cualquier niño que estaba en el CREA, que ya, como he señalado, eran niños que requerían tratamiento especial. Tanto era así, señoría, y ahora voy a volver al tema de las rutinas que hablé ayer, tanto era así que Lisette tenía rutinas diferenciadas, porque Lisette era una niña especial, era una niña que requería más atención. Volviendo al tema de las rutinas, las rutinas, magistrado, como señalé el día de ayer, son para la formación de los niños. No porque tengan rutinas están privados de libertad. Pero además, señoría, además de ello, la rutina, magistrado, las rutinas que se hacen a los niños y las rutinas que se hizo, que se hacía diferenciada a Lisette, ayudan a bajar la ansiedad de los niños. Más en los niños que tienen más desregulación, en los niños que necesitan más atención. ¿Por qué? Porque el niño sabe lo que va a pasar posteriormente. El niño sabe qué esperar, qué es lo que va a pasar después. Estas rutinas ayudan a bajar la ansiedad de los niños y por lo tanto también ayudaban a bajar la ansiedad de la niña Lisette. Magistrado, ahora quiero cambiar un poco de el tema, porque ya vimos la niña Lisette. Quiero ir a quién es Connie Fritz. Doña Connie Fritz está aquí en la sala de audiencia. Llegó al centro, como señaló en su testimonio, porque le gustaba trabajar con niños. No tiene ella una formación de base respecto de trabajo con niños, no tiene una educación de base sobre medicina ni sobre primeros auxilios. Ella llega a este centro a trabajar y no es capacitada en ninguna área de lo que ella debía hacer. Doña Connie, señoría, es una persona que no tiene antecedentes penales, es una persona que la vida, sin duda, le cambió de un momento a otro hace casi 6 años con la ocurrencia de estos hechos. Doña Connie no lo ha pasado bien. El Ministerio Público y los acusadores en su momento pidieron prisión preventiva. Ella no estuvo privada de libertad, no estuvo en prisión preventiva, pero sí estuvo privada de su libertad en forma domiciliaria durante bastante tiempo. Ella, magistrado, desde el momento de los hechos, desde el momento en que ocurrieron los hechos, declaró 1, 2 veces el primer día que ocurrieron los hechos con la policía, con carabineros y con la policía de investigaciones. Le tomaron declaración estando casi en un shock. Ella lloraba, ella no entendía lo que pasaba. De hecho, prueba de ello es que le envían a la mutual y le dan licencia médica, pero aún así le toman declaración y aún así ella
señala lo que pasó y aquí la fiscalía atribuye, y los acusadores en general, atribuyen dolo a que ella no haya declarado, no haya contado que habían contenido a la niña y que se haya subido encima. Magistrado, ella, tal como se dio cuenta por la prueba, ella aprendió viendo lo que hacían sus compañeros. Para ella era normal estas contenciones, y más aún si la niña cursaba una regulación emocional, una pataleta o una descompensación, como queramos llamarla nosotros, ciertamente que tienen diferencia técnica, pero aquí en el juicio se ha llamado indistintamente desregulación emocional, pataleta y no me acuerdo el otro término. Por lo tanto, aquí doña Connie, magistrado, cuando da estas declaraciones y, como señalo, había normalizado este tipo de conducta, ella nunca tuvo conciencia que esto podía estar mal. Y tampoco era relevante en el estado emocional que ella se encontraba ese día. Magistrado, ¿puedo hacer un pequeño receso aquí? Ningún problema, se me olvidó dejar constancia, eso sí, que no se encuentra conectado el abogado de la madre de Lisette. Bueno, en otras oportunidades tampoco se ha conectado, pero como estamos en los alegatos de clausura, prefiero dejar constancia. Ya, 10 minutos, 5 minutos. 10 minutos, maestro. 10 minutos. Son las 13:02, tengo yo, a las 13:14. ¿Ya? Ningún problema. Ya, magistrado, estaba en... ¿Quién era Connie? Estaba terminando ese parte. Magistrado, como señalé y como se dio y como dio cuenta la prueba de juicio, Connie llega a trabajar 6 meses y medio, 7 meses antes de los hechos. Como señalé, no es capacitada, no fue a ninguna capacitación. En cuanto a las condiciones de trabajo, ella lo hace en turnos rotativos, ¿ya? Turnos rotativos que, en los cuales muchas veces no se compartía la información de los niños. Como señalé también, ella aprende viendo lo que hacían los demás educadores. Además de eso, como era una educadora de trato directo nueva, la tenían rotando por las casas. Ese día, señoría, ese día 11 de abril del año 2016, cuando llega doña Connie a las 6 de la tarde, a pesar que no estuvo presente en las descompensaciones que tuvo la niña Lisette durante el día, cuando ella llega a las 6 de la tarde, ya pudo saber que la menor no estaba en un día normal, estaba complicada y por lo tanto sabía en qué podía desembocar esta inquietud, digámoslo, con que se encontraba la niña, más aún porque ella tuvo el turno del día anterior con la niña. Dicho esto, ¿quién es Connie? ¿Quién es Connie? ¿Cómo ella llegó a trabajar? Ella, con toda esta inexperticia como educadora de trato directo nueva, llega a trabajar, ¿a dónde? Al CREAT Galvarino. Quizás el centro
crea más colapsado del ya colapsado sistema Sename en Chile. Y eso no es una impresión que señalemos nosotros como, o señale yo como defensa, sino que es algo que se acreditó en el juicio. ¿Ya? En el juicio declaró, y fue testigo de la defensa, la declaración de doña Carol Cárcamo, ¿ya?, arquitecta del Sename, quien dio cuenta de los serios problemas de infraestructura que presentaba el centro. Específicamente, en la minuta de levantamiento de terreno, ¿ya?, que hizo esta arquitecta, quien visita el centro el 29 de abril del año 2016, en esta visita que ella realiza, constata el importante hacinamiento en las tres casas del centro. Señala que este centro tenía menor capacidad de la que se estaba, señala que tenía mayor capacidad de la que se señalaba en los documentos. Menor, parece que me duele más, menor. Y esto ella lo señaló y lo fundamentó por la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que normaba metros cuadrados o metros cúbicos de aire por persona. Este hacinamiento, según ella, producido por la alta cantidad de niños y la alta cantidad de camas, la alta cantidad de camarotes, dificultaba la circulación de los niños y, sumado a la situación de los baños, que también fue latamente expuesto respecto de las fotografías y lo que señaló este perito, porque la situación de los baños, señoría, a pesar que aquí uno de los acusadores señaló que era una situación menor, que tal vez estos baños no estuviesen en perfectas condiciones, porque igual se podían ocupar, fíjese, señoría, que no era menor. El hecho que tal vez estuvieran operativas dos tazas de baño, ciertamente afectaba en la vida de los niños, en la dignidad de los niños y en la vida de los educadores de trato directo. Y en la vida de los niños, en la dignidad de los niños y en el trabajo de los educadores de trato directo, también en su dignidad. ¿Qué hacían ellos cuando, imagínense, con la cantidad de niños que habían, sobrepoblado el centro, si los niños querían ir a orinar y habían solamente dos baños, dos tazas funcionando? ¿Tenían que llevarlos afuera al patio, en el caso de los niños? ¿Qué pasaba en el caso de las duchas, que no estaban completamente operativas, con la cantidad de niños que habían? Era sumamente dificultoso para los educadores de trato directo realizar su trabajo, realizar la vida de los niños, las rutinas que estos niños requerían. No es menor el problema de la infraestructura del centro. También declaró magistrado en el juicio, en el mismo sentido, la magistrado doña Paula Iturria, quien con su testimonio acá en el tribunal y también mediante la prueba documental presentada por la defensa, que básicamente consistió en el informe de visitas al centro, que lo realizó ella, e incluso, tal como señaló aquí en el estrado y como dice este informe de visita al centro, a pesar de todas las mejoras que se realizaron al centro, se recomendó, ¿qué cosa? La clausura de este CREA, que fue lo que finalmente sucedió. Esto está refrendado en la prueba documental que presentó la defensa, en prueba propia de la defensa, específicamente en el documento número 1, que es el informe final de auditoría, que realiza conclusiones sobre varios centros CREA, pero respecto al centro CREA Galvarino, señala que los centros, y voy a leer textual lo que señala, que los centros están orientados a promover el bienestar psicosocial de los niños. Se señalan que hay una serie de debilidades entre las cuales se establece, entre otras, la falta de internalización de las orientaciones técnicas, por tanto, por parte de los distintos equipos de trabajo, sea por desconocimiento, recarga de labores en que se desarrolla el trabajo por ausentismo laboral, licencias médicas, falta de rigurosidad en los procesos de intervención de los niños. Y esto podría ser a causa de la ausencia de un equipo estable a cargo del CREA. Se señala también, magistrado, que
respecto de la sobrepoblación, y esto en el documento número 2, que es la minuta visita al CREA Galvarino de fecha 15 de febrero del año 2016, que la dotación real de niños y niñas del centro era 128, en condiciones que la cobertura del centro era solamente de 100 plazas. Y como señaló doña Carol Cárcamo, debía ser aún menor, porque no se respetaba la ley de urbanismo, general de urbanismo y construcciones, así se llama la norma. Y se señala, y esto quiero hacerlo notar, que en esta visita, en este informe, se deja constancia que la directora habría mencionado de este centro, CREA Galvarino, había mencionado la necesidad, por ejemplo, de contar con más personal, entre otros, pediatra. Y la respuesta que se le da es que tiene que gestionar con los colegas del CREA Pudahuel y la Casa Nacional, y que tendría que canalizar este requerimiento de esa forma. O sea, magistrado, no se da ningún tipo de solución a los requerimientos del centro. Como señalé, en todos estos informes se constata la sobrepoblación, se constata la falta de infraestructura y la falta de servicio en este centro, en cuanto a los baños, en cuanto al estado general del centro. Y eso. En cuanto, ahora quiero cambiar un poquito de tema, salir del tema de la infraestructura y todo, que también el tribunal pudo ver latamente por la fotografía, el plano número 13, y la fotografía de doña Carol Cárcamo y todos los informes que se presentaron en general. Y creemos que quedó asentado en el juicio. Magistrado, según el plan de contingencia, plan, el marco convivencia, el plan de crisis, situaciones en crisis, se señala que hay muchos niños en este centro, como señalé también y como se dio cuenta en el juicio, con serios problemas. Como señalé, más de la mitad de los niños tienen requerimientos psiquiátricos neurológicos, lo que se constata en las visitas de los tribunales de familia. Y teóricamente en este centro, magistrado, en este centro CREA Galvarino, no sé si lo señalé, pero creo que lo dije el día de ayer, que habían 48 niños con diagnóstico de salud mental y 48 niños con diagnóstico de salud mental, 32 con tratamiento psiquiátrico y 16 con tratamiento neurológico. Entonces, este centro, con problemas de infraestructura, problemas de hacinamiento, problemas de dotación, problemas de licencias médicas por lo cansado que estaba el personal, era uno de los CREA con mayores requerimientos a nivel país y que tenía a los niños a la vez más complicados a nivel país, con más requerimientos. Quedó también claro que estos requerimientos que tenían todos estos menores, estos requerimientos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, de medicamentos, todos estos, todos estos requerimientos, magistrado, no eran cumplidos de forma adecuada, eran cumplidos de forma precaria. No solo por la falta, por todas estas falencias en el CREA, sino también por falencias en el sistema de salud. Porque todas estas atenciones psiquiátricas, psicológicas, neurológicas debían ser realizadas por los hospitales. ¿Qué es lo que pasaba? Niños que debían estar internados no lo estaban por falta de cama. Niños que debían recibir atención más recurrente, con más seguida, más, con mayor regularidad, no la recibían de esta forma. Por lo tanto, el sistema de salud nunca entregó tampoco una solución, y el día de hoy no entrega una solución adecuada a estos menores con alto requerimiento. En el número 5, magistrado, en las fichas de visita
de residencia que hacían los jueces también, se da cuenta de este punto. De hecho, en el de 3 de agosto de 2015, se señala respecto a la niña Lisette que presentaría sobremedicación, que tendría cuadros de temblor en sus extremidades, que se sugería que fuera derivada a asesorías clínicas del Sename con carácter urgente para ser derivada a la unidad de psiquiatría del Hospital San Borja Riaran. Se da cuenta también en este informe que había un psiquiatra en forma parcial en el informe del 21 de noviembre del año 2015. Se señala también que como la niña Lisette había recibido la visita de su madre el día 21, no, señala que Lisette había recibido visita de su mamá, pero como esa visita no había sido estable, causaba descompensaciones emocionales. Magistrado, ahora quiero volver al día 11 de abril del año 2016, el día del fallecimiento de doña Lisette. Declara en estrado mi representada, declara cómo llega ese día a las 6 de la tarde, cómo ella pudo advertir que Lisette ese día estaba complicada, declara ella que lo que pasó, según ella, en ese momento, cómo Lisette llega, cómo Lisette se comienza a descompensar o cómo iba a cursar esta descompensación, cómo empieza a patear la puerta, cómo ella es llevada por Tiare a la pieza y en el mismo sentido lo hace doña Tiare. Aquí el Ministerio Público ha esgrimido como principal prueba en esta causa la declaración de doña Mel, de esta menor de edad. Esta menor de edad, señoría, doña Mel, declaró acá en estrado. Ella dio una extensa declaración. Ella señala que ella estaba castigada en la pieza. Por lo tanto, todo el episodio previo, por así llamarlo, de cuando van a dejar a Lisette a la sala multiuso donde está Tiare, Connie y el resto de las menores viendo televisión, ella no lo ve porque ella estaba en la pieza. Ella señala que ese día estaba en la pieza castigada y que estaba en el camarote donde ella dormía, arriba. Ella señala, magistrado, que supuestamente, en un primer momento ya señala que habrían llevado al dormitorio la Connie, la Tiare, a Lisette. En un primer momento señala que no habría visto cómo la llevaron y después, repreguntada por la fiscal, señala que la habrían llevado una de cada lado, de cada brazo. Eso es lo que señala ella en su testimonio. Y esto, magistrado, pido que lo analice de acuerdo a la prueba rendida. En las fotografías del dormitorio de la casa donde ocurrieron los hechos, las puertas son bastante angostas. Es imposible, señoría, que hayan entrado en la forma en que Mel señala que ingresaron con Lisette al dormitorio. En segundo lugar, si doña Mel estaba en el dormitorio, sobre el dormitorio, o sea, sobre el camarote, sobre la cama, magistrado, ella, en la posición que estuviese, con la cabeza al lado de la almohada o con la cabeza a los pies de la cama, la puerta estaba por la parte posterior de ella. Posterior, ella estaba, la disposición del camarote, estaba el camarote y estaba la puerta al lado. Por lo tanto, cuando ingresa Lisette, de la forma que haya entrado,
ella no pudo ver cómo ingresó, porque justamente estaba en el primer camarote arriba y por la disposición de la pieza es imposible, o sea, físicamente imposible. Ella declara, y ciertamente que su testimonio es desgarrador. Es una niña, ¿ya? Vio una muerte, vio cómo murió una amiga de ella, supuestamente. Ella, magistrado, en un momento de su declaración, señala que no recuerda nada de ese día, salvo, creo que fue la defensora Stubing que le preguntó, no recordaba nada de ese día, de horario, de nada, solamente recordaba el evento del fallecimiento de Lisette. Señaló ella también que nunca escuchó un diálogo entre las educadoras, ni tampoco entre ellas y Lisette. Sí. También señaló en su testimonio que la puerta de ingreso siempre estuvo abierta, porque incluso señaló que había ingresado una menor en algún momento. La puerta no estaba cerrada. Ella señala también en su testimonio que luego que Lisette, cuando le hacen esta contención, cuando Connie se sube arriba de ella y Tiare le sujeta las piernas, ella en algún momento se habría hecho pipí y se tiró peos, así dijo textual. Y que después de eso, dijo que la niña siguió gritando que la soltaron. Y luego de eso, ella señala, y lo quiero señalar textual, cuando la Lisette dejó de gritar que la soltaran, después de no sé cuántos minutos o segundos, no la dieron vuelta o no la soltaban todavía, y la Connie le dijo, ya párate. Lisette, párate. Y la Lisette no le respondía. Y la Connie le dijo de nuevo, y no se movía, no despertaba. La dieron vuelta y trataron de hacer que reaccionara. Movían las piernas del cuerpo, pero ella no reaccionaba. La Connie la movía. Luego de eso, la Tiare vio que yo estaba y que la habría mirado y le habría pedido la radio. Ella fue a buscar la radio a un mueble de ropa que estaba al lado del dormitorio. Con esa radio llamaron a Jessica. Y habrían tomado a Lisette y doña Jessica habría puesto los pies de Lisette arriba de las piernas de ella y le habrían empezado a echar agua en las piernas. Decía que la niña tenía los labios medio morados. A continuación de eso señaló que la niña se mordía los labios, la niña Lisette, porque le daban medicamentos y tenía su respiración más rápida cuando le daban medicamentos. De hecho, le pidieron que mostrara cómo estaba la respiración de Lisette y dijo que no podía hacerlo. Y después vio que a la niña la sacaron de la habitación. Magistrado, al interrogatorio de la señora Stubing, la menor señaló no recordar varias cosas, entre ellas los horarios, quién la habría llevado la bandeja a la pieza, la hora, se recordaba que era de día tirado para oscuro. Y señaló que ella sabía o se había enterado
que le tocaba visita a Lisette. Y que esto, ella no lo sabía, pero se había enterado por la televisión. Por la televisión supo que eran familiares, pero no sabe quiénes. Y ahí, magistrado, me quiero detener en este punto. Y por supuesto no le estoy atribuyendo mala fe a la menor. ¿Cuánto es fantasía y cuánto es realidad del testimonio de esta menor? Sabemos que esta causa, magistrado, la causa de doña Lisette, la llamada, esta causa llamada causa Sename, es una causa que fue muy mediática en su momento. Salía en los diarios, salía en las revistas, salía en la televisión. De hecho, la niña Mel señaló que supo cosas por la televisión. ¿Cuánto de este relato puede ser inoculación, no de algún familiar, inoculación de los medios de comunicación? Claramente aquí tampoco se presentó como se debía una pericia o algún otro medio probatorio para acreditar este relato, porque sabemos que es un relato de una niña. Un niño ve las cosas con distintos ojos, más aún en este tipo de causas, magistrado, que hay mucho relato de los medios de comunicación, de los familiares, de lo que pueden decir personas. Los niños en edad escolar, los niños en esa edad absorben todo lo que escuchan. Me he estado volviendo ahora a los documentos. El documento número 31 y 32, presentados en juicio, hablan del protocolo de actuación en crisis, el protocolo de intervención en crisis, me parece, 31 y 32. Hablan de crisis como una emergencia. Señalan en el número uno lo principal que hay que hacer, otorgar apoyo, y en segundo lugar, reducir el riesgo. Reducir el riesgo. Además, este protocolo autoriza la sujeción física. Recomienda llevar a los niños a un lugar alejado. Y además señala que los funcionarios necesitan capacitación previa para hacer una contención física. Eso es el protocolo, el número 31. El número 32 señala que la forma de actuar en una crisis es tomar las extremidades sin señalar cómo. No señala tampoco que está prohibido subirse encima de los niños. Entonces, cabe hacer la pregunta acá. Si una niña, poniéndonos en el caso de Lisette, que es el caso que nos convoca, había cuenta de la envergadura física que tiene, que está medicada, que tiene fuerza desmedida, solamente hay dos funcionarios, ¿cómo la sujetan? Magistrado, no voy a repetir toda la prueba fáctica de cómo se desarrollaron los hechos, porque creo que el tribunal presenció la prueba, sabe lo que ocurrió en el juicio.
pero me gustaría, antes de ir a la parte médica, hacer como una especie de resumen de las premisas fácticas que creemos nosotros que se dieron por acreditadas en el juicio. Magistrado, primero, previo al día de los hechos, durante años, doña Lisette, como señalé, sufrió muchos episodios de descontrol o descompensación que implicaron que adultos responsables, los adultos que la cuidaban, la contuvieran, ¿ya?, para evitar la posibilidad de lesionar a otras personas o de lesionarse a sí misma. En segundo lugar, 48 horas antes del día de los hechos, doña Lisette experimentó una fuerte decepción a causa de su familia, particularmente la madre, que tenía que visitarla y no la visitó en el día que correspondía, lo cual también, como quedó acreditado, era de común ocurrencia. Tercer lugar, en el día de los hechos, aquel 11 de abril, antes de las 20 horas de la hora, doña Lisette tuvo al menos, porque dos episodios de descontrol graves, o descompensación o desregulación emocional, que debieron ser contenidos por los adultos del centro, ¿ya? Y en uno de ellos debieron participar 4 personas en el evento que estuvo don Domingo, me refiero. En cuarto lugar, los protocolos de actuación en crisis, que fueron los que di cuenta ahora, indican que la intervención se debe realizar entre 4 adultos. Eso es lo que dicen los protocolos. Y entre 4 adultos es lo que señalan, básicamente. En quinto lugar, también creo que está acreditado que Connie Fried llegó al centro ese día a las 6 de la tarde, debiendo haber llegado a las 8:30. Y llegó más temprano porque doña Tiari tenía que terminar su turno para acompañarla para hacer este cambio de turno. Quinto lugar, creo que me perdí el número. Quinto. ¿Sexto? Sexto lugar. Doña Connie, magistrado, nunca fue capacitada respecto a los protocolos de actuación y lo que sabía derivó de lo que ella observó durante el tiempo que trabajó en el CREAD Galvarino. En séptimo lugar, el día de los hechos, y esto ya a las 20 horas, la coordinadora responsable, doña Jessica, llevó a Lisette a la habitación. Habitación multiuso, que también se dio cuenta durante el juicio, donde estaban todos los niños, donde estaba doña Tiare, donde estaba doña Connie, quien en ese momento, o al momento en que llevan a Lisette, ya sabía que la niña había cursado estos episodios durante la tarde, porque se lo había dicho doña. Había cursado estos episodios durante la tarde, porque se lo había dicho doña Tiari. Doña Tiari. Para el tema de entregar el turno. En este punto, magistrado, me quiero también detener, porque es donde se producen diferencias, ¿ya? Diferencias en los relatos entre lo que dice doña Connie y lo que dice la única testigo, en este caso, doña Mel. Lo que dijo Connie aquí en estrado es que al llegar Lisette, cuando doña Jessica lleva a Lisette a la sala multiuso, la niña Lisette habría comenzado a golpear la puerta de entrada, habría comenzado a gritar, generando el enojo, la reacción de las demás niñas que le reprochaban, que reclamaban contra Lisette, que se enojaron con Lisette porque, según ellas, estaba haciendo show, escándalo y no las dejaba ver
la televisión, que hace un momento era, estaban viendo dibujos animados. ¿Ya? Doña Connie señaló que en ese momento, doña Lisette, la niña Lisette, en ese momento, junto con golpear la puerta, gritar o hacer ruido, empezó a, no sé cómo llamarlo, como a ganar en descontrol, empezó a tener una conducta cada vez más fuerte, ¿ya? Y que habría ido con Tiare a la pieza. Que la niña habría ido a la pieza, que Tiare la habría seguido, o que Tiare la habría llevado, pero en cualquiera de las hipótesis me ha quedado que la niña se habría ido con Tiare a la pieza. Y ella se queda con las niñas, porque las niñas no podían quedar solas. Se queda a cargo de las niñas, y como Lisette seguía gritando, en este cursando, como ellas ya, todos los funcionarios del centro conocían a Lisette y sabían cómo eran sus descompensaciones, como sigue escuchando ruidos, gritos, las niñas se empezaron a alterar. Las niñas se empezaron a poner intranquilas porque justamente estaban enojadas porque no podían ver su programa en la televisión. ¿Y qué fue lo que hizo doña Connie? Connie fue, subió el volumen de la televisión, ¿ya? Y se dirige a la pieza. Recordemos aquí, magistrado, que según el plano presentado, la prueba número 13, la fotografía, el espacio entre esta sala multiuso donde estaban las niñas y la pieza, el dormitorio, era muy escaso. De hecho, en ese pedazo solamente hay unos lockers que están ahí en la puerta y son escasos metros desde una puerta a otra. ¿Qué es lo que hace doña Connie? Se dirige a la pieza. Y ahí es donde doña Connie señala que lo que ella vi al entrar a la pieza es que Lisette se contorsionaba en el suelo, y en ese momento es cuando Tiare le toma las piernas y ella la trata de contener, y como no pueden contenerla, se sienta encima de ella a la altura de la cintura, en la parte baja de la espalda, que es donde ella señala que se sienta, con la idea de inmovilizarla, porque ella, su relato señala que Lisette se contorneaba, se tomaba de los camarotes, se trataba de pegar, y él estaba cursando una descompensación, una desregulación emocional, en realidad, que las que todos conocían que cursaba Lisette. Como señalo, ella en ese momento, y en ese momento de emergencia, en ese momento de necesidad, en este momento de ella ver a su compañera que estaba tratando de contener a la niña sin éxito, y que la niña se había comenzado a dañar, podía o podemos exigirle alguna otra conducta. O sea, era posible, o estaba dentro de las posibilidades, mirar y devolverse a la sala multiuso, dejar a doña Tiare sola, si no estaba siendo capaz de contener a la niña. Ella había aprendido que tenía que actuar. Había aprendido. Entonces, ella aprendió que tenía que actuar, tenía que hacer algo, y fue lo que hizo. Entonces, en este contexto, tenemos que preguntarnos primero si es posible acreditar una secuencia lógica de hechos, que es la que nosotros señalamos, más allá de toda duda razonable, y si esta secuencia de hechos puede subsumirse en algún tipo penal. Si estos eventos corresponden a un evento más allá de un accidente o de un hecho involuntario, sin caer en contradicciones lógicas o que atenden contra las máximas de la experiencia. Y la respuesta, sin duda, debe ser negativa. ¿Por qué?
Porque el testimonio de Mel, solo el testimonio de Mel, no tiene la entidad suficiente para acreditar ningún aspecto de la secuencia traída a juicio en la acusación fiscal. En la acusación fiscal, ni tampoco para descartar el relato de doña Connie. Como señalé, Mel no recordaba lo que había ocurrido el día de los hechos, salvo que lo que contó, el evento probablemente tal. Señalamos, no es que estamos desconfiando del relato porque ella ha faltado a la verdad de forma consciente. Hay inoculación o podría haber inoculación de relato por los medios de comunicación. Y obviamente una niña de 11 años ve los hechos distintos y con matices distintos de cómo realmente pueden haber ocurrido. Magistrado, en este caso la imputación fiscal es básicamente de dolo, de apremio, de castigo, de dañar a Lisset, de castigarla por hechos que habría realizado, eso es lo que dice la acusación. Y parte de eso lo justifican por la subida del volumen de la televisión, que lo habría hecho para esconder lo que iba a hacer a futuro, porque iba a ir supuestamente a premiarla. Claramente, ella lo que hace, y según la misma explicación de ella, resulta de toda lógica, subió el volumen para calmar a las niñas. El mismo protocolo, magistrado, recomienda que en caso de una situación de crisis hay que llevar al menor o a la menor, apartarlo del resto de los menores, del resto de la población. Por lo tanto, como señalo, la versión de los hechos entregada por doña Connie Fritz es la que tiene más coherencia lógica de cómo ocurrieron los hechos. Como señalo, el testimonio de Mel o parte de su testimonio es imposible respecto a que hayan entrado los tres por la puerta, porque la puerta es bastante angosta, y segundo, porque en la posición que ella estaba es imposible que viera esta circunstancia, que viera cómo ingresan. Tampoco la Fiscalía durante el juicio oral acreditó una animadversión, un odio, un actuar precedente de doña Connie o de doña Tiare que justificara la odiosidad necesaria para generar este magistrado. Estamos hablando de apremios ilegítimos. No es lógico que mi representada haya querido, si quería castigarla, si quería dañarla, no es lógico que la haya querido movilizar. No es lógico la conducta que pretende la Fiscalía y todas las partes acusadoras señalar como constitutiva de delito. Magistrado, como señalo, la versión de doña Connie Frita es la versión que más se ajusta a los hechos en el contexto del inicio, como señalo, del episodio de descontrol que cursaba Lisset y por ello tuvo que ir ser llevada al dormitorio. Magistrado, respecto de la causa de muerte propiamente tal de la niña Lisset, cobran relevancia los antecedentes médicos previos que señalamos. Esta falta de oxígeno al nacer, esta hepatitis, me parece que era el término que era bastante raro, esta miocarditis, estos problemas que tenía la niña de respiración, de adenoide, estos problemas que le produjeron los medicamentos respecto del aumento de peso, respecto de
de aumento de peso, de temblores, de excesiva salivación incluso, sin duda son importantes. Todos estos antecedentes médicos. Magistrado, aquí respecto a la causa de muerte, la Fiscalía presentó el testimonio de doña Vivian Bustos, ¿ya? Testigo conocida por todos acá, quien realiza una pericia, no al cuerpo, ella realiza una pericia con la carpeta, no completa, sino con las partes de la carpeta que envía el Ministerio Público. Y esta perito, magistrado, hierran sus conclusiones, en opinión de la defensa, porque parte de premisas erradas, como por ejemplo, que la menor habría muerto en la pieza en el momento que se orina y se defeca. Sabemos por el testimonio de doña Cone, de doña Diaria, de doña Jessica, que la menor, cuando le recibe primeros auxilios, estaba desmayada, pero estaba respirando. Sabemos también por la declaración de la enfermera, la paramédico que llega en ese momento, Lorena Miranda, que llega en ese momento, que ella decía que ella siempre andaba en su bolsillo con un saturómetro o un instrumento para medir la saturación en la sangre, básicamente el transporte de oxígeno en la sangre. Y ella se lo había puesto en el dedo a Lisette y Lisette estaba saturando, o sea, tenía transporte de oxígeno. Y también había medido la saturación rato después, cuando Lisette, luego de aplicar primeros auxilios, luego de mojarle las piernas, cuando ellos la sacan y la llevan afuera, cuando llegan los bomberos, saturaba menos, pero seguía saturando la menor. Por lo tanto, la premisa de doña Vivian Bustos, que la menor muere en el momento en que doña Connie se sube arriba y que se orina, se defeca y que fallece en ese momento, parte de una premisa equivocada. Tampoco en este caso estoy atribuyendo mala fe al perito, sino que el perito no tuvo todos los antecedentes a la vista, porque cuando ella hace la pericia no estaban todos los antecedentes a la vista. Este perito, magistrado, además, en un hecho bastante especial, ¿por qué digo especial? Encontró lesiones en el cuerpo de Lisette, en este caso una lesión en la cresta ilíaca que ella señala, lesiones que no fueron vistas ni advertidas en el examen que realiza el tanatólogo, magistrado. Ella encuentra lesiones por fotografías que ella ve y con eso ella pretende acreditar lesiones que el tanatólogo nunca refirió. En definitiva, la pericia de doña Vivian Bustos parte de premisas equivocadas, no tiene toda la información, no pericia el cuerpo y encuentra lesiones que el tanatólogo no señala. Por lo tanto, dicho informe tiene una falta de rigurosidad que lo hacen perder todo valor probatorio en opinión de la defensa. Segundo lugar, magistrado, respecto de la causa de muerte, se presenta, no me recuerdo el orden en realidad en el juicio, pero se presenta el testimonio de don René López y doña Pamela Borges. Don René López es el tanatólogo del Servicio Médico Legal, es el médico que realiza el informe de autopsia, realiza el primer informe que señala causa indeterminada en estudio, porque él señaló y explicó acá en el tribunal no tenía cómo determinar la causa de muerte. Posteriormente, en las posteriores ampliaciones, señala que la menor habría muerto por un exceso farmacológico, por un síndrome de torsión de punta, y explicó lo que era el esto del
no me acuerdo el rango QT del corazón. Y después entrega el informe final, que es con doña, con la señora Borque, que básicamente señala que la causa de muerte es asfixia por sofocación en una persona que cursaba miocarditis y osteopatitis. O sea, señala asfixia por sofocación, pero en concomitancia con otras patologías de base. También este doctor señala, aquí en el juicio oral, que el carbonato de litio y la sertralina estarían entre los medicamentos, que eran los medicamentos que tomaba la niña, que producían un aumento del síndrome QT, para efectos del QT largo adquirido, así lo señala textualmente, y que eso significa es el síndrome de torsión de punta, ¿ya? Y que la posibilidad también se incrementa al tomar estos medicamentos y cursar una miocarditis linfocitaria. Eso es lo que nos dijo acá el doctor, que era una posibilidad. Al final, y lo que más llama la atención, magistrado, que el doctor López, la doctora Borges, que también fue nombrada después para examinar todos estos casos de muerte en el CENAM, al final de testimonio de ambos, señalan que no, voy a retroceder un poco. Esto lo voy a decir después. No, magistrado, voy a quedar en la concomitancia. Antes de eso, magistrado, la defensa también introdujo prueba documental, ¿ya? Que consistía en un informe de la doctora Pia Smock, una médica de la Policía de Investigaciones. En este informe, y voy a leer las conclusiones, si me lo permiten, señala, con conclusiones médico-criminalísticas. Uno, en relación a la consulta dirigida del Ministerio Público en lo referente a determinar si en la muerte de Lisset a ver, me está más muerto. A ver. Ya que no lo voy a leer entero, magistrado, muy largo. Bueno, pero tiene en las conclusiones, magistrado. Se leyó el documento completo. Es que si no, son muchas hojas, magistrado, la conclusión es muy grande. Voy a leer solamente el punto. Sí, lo leí completo el documento cuando se introdujo. Ya, lea solamente el documento. En el punto 2 señala, la menor falleció producto de una concatenación de elementos donde en el contexto de una menor... Estoy muy rápido, magistrado. La menor falleció producto de una concatenación de elementos donde en el contexto de una menor con múltiples factores de riesgo idiosincráticos y provocados por terceros, el actuar imprudente e inobservante ahí está, ¿me da un momento? ¿Vamos 5 minutos receso? Ya. Vamos a hacer 10 minutos receso para que se ordene, don Pablo. Y volvemos, ¿ya? Para que los demás alcancemos ya al baño y todo eso.